energía fugaz. Y cierro los ojos, comienzo a soñar. Se siente una luz en mi corazón y pido un deseo en esta canción. Ese cuerpo me mata, esa falta provoca que su niña loca. Por besar esa boca, subiría las nubes siguiendo tu nota. Hace tiempo la busqué, ahora que ya la encontré, no paro de amarle y besarle en cada amanecer. Hace tiempo la busqué, ahora que ya la encontré, no paro de amarle y besarle en cada amanecer. En el cielo miré una estrella fugaz y cierro los ojos, comienzo a soñar. Se siente una luz en mi corazón y pido un deseo en esta canción. En el cielo miré una estrella fugaz y cierro los ojos, comienzo a soñar. Se siente una luz en mi corazón y pido un deseo en esta canción. Baby, tú sabes que de forma real y sincero seguiré luchando por lo mejor de las cosas. Muy escondida que solo tú puedes ver. En el cielo miré una estrella fugaz y cierro los ojos, comienzo a soñar. Se siente una luz en mi corazón y pido un deseo en esta canción. En el cielo miré una estrella fugaz y cierro los ojos, comienzo a soñar. Se siente una luz en mi corazón y pido un deseo en esta canción. Bienvenidos a otro de su programa Nica Urbano. Excelente, y es que estamos muy alegres porque hoy es nuestro día domingo y estamos muy activados como siempre de tenerlo ahí en sus casitas pendiente de nosotros como todos los domingos. Mike, ¿qué les traemos el día de hoy? Daniela. Bueno, pues bienvenidos a otro programa más de Nica Urbano. Soy domingo 2 de la tarde en puntito. Gracias a toda aquella gente que nos mira en todas las ciudades de Nicaragua. Y bueno, pues el día de hoy les traemos muchas actividades. Anduvimos por ahí vagando en Ciudad Sandino, así que le vamos a traer esta exclusiva. Entonces, para toda esa gente, ya estamos arrancando. Gracias a la gente que siempre nos está viendo por ahí. Tuvimos una agenda muy apretada este fin de semana. Conciertos que tuvimos el día sábado, Miami 305. Viernes, sábado y domingo estuvimos allá en Chontales. En viernes, Santo Tomás. San Pedro de Nuevo y Santo Domingo. Una gira completa que estuvimos haciendo, la gira de medios, visitando a algunos colegios también, visitando las radios locales de allá, interactuando con la comunidad, con la gente, con esos artistas también locales que están allá. Tuvimos una relación por ahí con ellos. Para la gente, pues, que estén pendientes la próxima semana sobre lo que se vivió este fin de semana más el sábado del concierto en Miami 305. Pero qué tal si nos vamos entonces con el segmento vagando. Del segmento vagando. Vamos a verlo. Continuando con Nick Urbano, nos encontramos en el segmento Vagando, donde esta vez entrevistaremos a los chicos de Street Talent aquí en Ciudad Sandino. Bueno, y continuando en el segmento Vagando, ahora me encuentro con los chicos de Street Talent que nos van a contar un poco sobre su trayectoria. A ver, bueno, para empezar, quiero que se nos presenten cada uno. A ver, contanos, ¿cuál es su nombre? José Noel Castro. ¿Tú, el Brick? José Coronado. Guillermo José Montecheve. ¿Cómo nace Street Talent? Bueno, Street Talent nace hace alrededor de 7 años. Tiene una trayectoria, pues, de que nosotros hemos explotado lo que es el breakdance aquí en Ciudad Sandino.
Nosotros somos los creadores casi del género aquí. Sobre los 80 nosotros encontramos a personas leyendas, las cuales bailaban el género del breakdance, y sobre ellos lo inculcaron a nosotros. De un entonces, hace 10 años atrás, surge de nosotros hace 7 años armar el grupo y formarlo y llamarlo, ponerle como nombre Street Talent. ¿Cuántos son los integrantes del grupo? Nosotros, los integrantes de nuestro grupo, somos alrededor de 8. Okay. ¿Y ustedes cada cuánto practican? ¿Cuánto tiempo le dedican a la práctica? ¿Cuántos días y cuántas horas? Bueno, en realidad, pues nosotros ahora tenemos una gran rutina aquí en el lugar donde nosotros ensayamos, de todos los martes y miércoles. Los martes practicamos de 4 a 6 y los días miércoles practicamos de 7 a 9. Amigos televidentes de Nico Urbano, esta fue la presentación de los chicos de Street Talent, como miraron, muy ahí, muy agitada, muy movida con estos talentosos chicos, así que continuamos con más de Nico Urbano. Excelente, estuvo allá ese segmento Vagando Vero que estuvimos allá por Ciudad Sandino con los chicos de Street Talent. Te comento. Así es, Dani. Bueno, espectacular, me encantó y sobre todo, bueno, que traemos el día de hoy unos invitados que están incursionando en este nuevo género de urbano, ¿verdad? Ellos son de la productora All Seven Music. Y bueno, decirle el nombre, Dani, te doy el honor que diga el nombre para que los mandemos. Claro que sí, son unos nuevos chicos que están apenas incursionando acá y están siempre trabajando con Christian, le doy un saludo para él. Y ellos son nada más y nada menos que Mikey y JP, así que vamos a verlo. Miren el profe Macaulay, Mikey, JP. Prepárense de listas para esta explosión. Cuando escuchen este boom van a brincar de la emoción. Vengan de canción cuando escuchen este mambo que los pone a bailar. Se me vuelve una pantera. No te doy candela, tú te vuelves una fiera. Siempre en el juego no se puede apagar. Es tu sonrisa tramoneta la que me hace mi pensar. En la lírica también ya que te puedo yo cantar. Tú mi princesa, tú me vuelves loco. Yo me alboroto, me acerco y te toco. Y te rizo poco a poco y lento y lentito. Te abrazo y te acaricio, nenita. Mi punta candela que Mikey J.P. va entrando en este. Nena, descontrola mi sistema. Sin duda no eres problema. Minera sentada en la orilla de la arena. Descontrola mi sistema. Sin duda no eres problema. Mi negra sentada a la orilla de la arena. Ay, mi nenita, tú me envuelves con esa boquita. Tu boquita de niña fresita que me envuelve cuando estás bailando. Ay, mamacita, tu cuerpecito es toda una escultura que me tiene a borde a locura cada vez que mueves la cintura. Siente lo que siento, nenita. Por ti mi corazón se paraliza cuando estás cerca de mí. Eres tú la luz que alumbra mi camino. Tu ser maravilloso que en mi destino. Los pelos se me erizan cuando yo estoy a tu lado. Nena, tú sientes la llama de este fiel enamorado y hipnotizado. Me tienes tú aquí, tu presencia deslumbrante no me deja ni dormir. Los pelos se me erizan cuando yo estoy a tu lado. Nena, tú sientes la llama de este fiel enamorado y hipnotizado. Me tienes tú aquí, tu presencia deslumbrante no me deja ni dormir. Nena, descontrola mi sistema. Sin duda no eres problema. Mi negra sentada a la orilla de la arena. Nena, descontrola mi sistema. Sin duda no eres problema. Mi negra
era la presentación de Mikey JP. A ver, chicos, primeramente quiero que se presenten acá para que toda la gente los vaya conociendo, sus nombres, tanto artísticos como personales. Quiero saberlo. Bueno, primeramente mi nombre es Melvin Antonio Rivera Leitón. Mi nombre artístico es Mikey. Mikey, vos sos Mikey. Mi nombre es Kenneth Macaulay, Loaysia Martínez. Y mi nombre artístico es Little Macaulay. ¿Little? Macaulay. Macaulay. ¿Vos? Bueno, mi nombre es José Rodríguez y mi nombre artístico es Jay Rodríguez. Ok, entonces por ahí tenemos a todos los chicos. Quiero conocer un poco, antes de iniciar a hablar, pues, cómo surgieron ustedes como grupo. Quiero que me cuenten algo sobre su vida personal. Y es que, ¿qué edad tienen? ¿Qué hacen? ¿Si estudian? Bueno, primeramente, sí, estamos estudiando. Yo estoy sacando mi quinto año. El grupo surgió de un paseo a Semana Santa, que fuimos a bañar y ahí nos pusimos a riosear, a estar improvisando, y ahí nos dimos cuenta que teníamos el talento. Entonces, de inmediato conseguimos el número de Cristian y inmediatamente nos abrió la puerta y se lo agradecemos a él. Ok, qué bueno. Pues contame vos tu historia, ¿cómo fue? Pues bueno, a mí siempre me ha gustado la música. Siempre nos hemos mantenido juntos. ¿Cómo se conocieron? Bueno, yo me conocí con él hace como 4 años. Con él, 3 años. Uh-huh. Ellos estudiaban juntos. Bueno, estudiamos en el mismo colegio, pero en diferentes grados. Yo tengo 19 años, 18 y 17. Ok. Bueno, entonces me comentaron que hace poco acaban de unirse como grupo. Es decir, ya tienen un mes de haber salido. ¿Cómo fue la producción de este tema que lleva por nombre Nena? Nenita, cuéntenme. Cada quien escribió su parte y la unimos y ahí surgió el tema. Así, bueno, ¿y en qué se inspiraron? En todas las chavalas. me imagino, pero no, pues inspiramos. Estaban enamorados o andaban detrás todos de la misma chica, no sé, cuéntenme. No, la verdad es que nos inspiramos en las nenitas. ¿Para qué? Para transmitirle nuestra sensualidad, que no sea vulgaridad, porque eso no va con el artista. Tenemos que transmitirle sensualidad para que la gente nos acepte. Ok, cuéntenme, chicos, ahorita no sé si tienen presentaciones o cuáles son los proyectos que tienen ahorita, ya sea con este tema o qué es lo que piensan hacer. Bueno, ahorita tenemos planeado tener una gira por los departamentos, promocionar la música ahí en las radios, no son las radios de los departamentos, también las radios de aquí. ¿Ya están sonando en las radios? Cuéntenme. No, casualmente el sábado comenzamos a tirarle la radio de aquí. Ok, entonces para que miren, esto es música nueva para todos a estos amigos que nos están siempre mirando en Nico Urbano. Quiero que me digan los números telefónicos, a dónde los pueden contactar. Al 8897-9882 y al 8325-0183. En Facebook nos pueden encontrar como Mikey JP Fans Club para que se unan a nuestra pequeña familia, pero pronto vamos a ser una gran familia. Así es, chicos, espero que sigan creciendo cada vez más y pues nuevos proyectos van a surgir con ustedes. Les deseo mucho éxito. No sé si quieren mandarle un saludo a todos los amigos de Nico Urbano. Bueno, sí, le mandamos saludos a toda nuestra fan que nos están apoyando y gracias, la verdad que le damos la gracia a Nico Urbano por abrirnos las puertas para promocionar nuestro tema. ¿Ustedes? Bueno, igual le mandamos saludos nuevamente a las fans que nos han estado apoyando, a nuestros amigos, a nuestra familia. Así es, que a su incondicionalmente, familia. Le mando saludos a mi madre, Dora Leitón, a mis amigos del barrio. Y bueno, le doy gracias a Dios por esta oportunidad que nos está dando y a Nico Urbano. Muchas gracias. Yo le mando un saludo muy especial a toda mi gente de Chinandega. Oh, ¿vos sos chinandegano? Sí, soy chinandegano. Bueno, yo también. ¿Y usted? De Managua. De Managua, ¿no? De Managua. Ok. Bueno, pues un saludo para toda la gente bella de Chinandega. Yo, como siempre, les mando saludos. Bueno, pues chicos, quiero que me acompañen a tomarnos un pequeño trago que, como siempre, la Casa de Miami 305 nos regala para brindar por su nueva. A ver, les ayudo a servirles. A ver, con permisito. Tomen. Gracias. Y el otro traguito. Bueno, pues entonces vamos, ha llegado el momento de brindar pues por ustedes, porque sigan surgiendo nuevos proyectos y porque salgan adelante. Y como siempre, acá en Nico Urbano les vamos a traer las primicias. Salud. Una margarita. Bueno, divino, divino. Bueno, así es que chicos, vamos a continuar con más de Nico Urbano y los vamos a dejar con Vero, que ahí anduvo en Celebridades al Descubierto. Así que a ver qué es lo que nos trae preparado.
Bueno, y el día de hoy nos encontramos en Crep Lovers, aquí con el estudiante, artista panameño. ¿Cómo estás? Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Estoy muy feliz, muy contento aquí con la arepa. Y bueno, tú sabes, agradecido por la invitación y un saludo a todos los fans que están en vivo y en directo. Bueno, bueno, vamos a empezar y esto es una dinámica de preguntas curiosas y respuestas cortas. Así es que vamos a empezar. ¿En qué crees? Creo bastante en Dios, en el amor y en las cosas positivas. ¿Un milagro en tu vida? Mis hijos. Creo que ha sido lo mejor que Dios me ha dado. ¿Una meta por cumplir? Llegar lo más lejos posible a nivel musicalmente, internacionalmente, y creo que más que nada estoy muy feliz con los logros que he hecho hasta ahora, ¿no? En mi carrera musical y en mi vida personal. ¿Una tentación? Bueno, muchas hay, pero creo que sería la perdición del hombre, que es una mujer bien bonita, hermosa. Creo que sería una fuerte tentación para mí. ¿Qué no puede faltar en tu billetera? Dinero, realmente cash, mucho cash. Tú sabes que hay que estar bien, hay que tener bastante dinero, ahorrar, ser bien ahorrativo para darse sus lujos y sus placeres, ¿no? ¿Qué harías por amor? Todo menos suicidarme. ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿Grande o pequeño? La crepa, es la crepa. La crepa, grande. ¿Con luz o sin luz? Las dos formas, pero dependiendo como ella quiera. Si es con luz, pero a mí me gusta más sin luz. ¿Alguna maña para dormir? Solamente creo que canto cuando estoy dormido. ¿Tus tres mayores defectos? Bueno, creo que uno puede ser que soy muy emocionado. Otro, creo que soy muy apasionado. Y creo que el otro defecto que tengo es que entrego todo sin pedir nada a cambio. ¿Sabes cocinar? Sí, claro. ¿Qué cocinas? Bueno, en Panamá hay algo que se llama la dominguera, que es como un arroz con un pollo, ¿sabes? La ensalada, el feeling, el sazón. ¿Qué es lo que más te gusta de tu cuerpo? Bueno, de mi cuerpo me gusta mucho mi tatuaje. Creo que es lo que más me encanta. ¿Cómo te seducen? Bueno, varias formas. Yo creo que la sensualidad me mata mucho, la simpatía y lo alegre, ¿no?, de esa persona. ¿El tamaño importa? A veces sí, a veces no. Todo depende de la situación, del momento, de la ocasión. ¿Te has enamorado? Sí, sí. El amor es lo bello, es lo máximo. Y bueno, duele cuando te rompen el corazón, pero la vida sigue su curso, así que... ¿Tienes mascota? Sí. ¿Lo primero que haces al despertar? Bueno, lo primero que hago al despertar, aparte de chequear mi Twitter y mi celular, rezar, darle gracias a Dios por un nuevo día que nos da. Es lo que hago. ¿Cuál fue tu última locura? Bueno, mi última locura fue estar con una persona en la discoteca y nos sorprendieron, pero bueno, fue algo que pasó, algo rápido y fue algo loco, una noche loca. ¿Una ciudad? Me encanta mucho México, el DF, me encanta mucho Managua, Nicaragua, me encanta mucho Panamá, Buenos Aires, Argentina. Y bueno, la paso chévere, al máximo, cada país es hermoso y como Nicaragua no hay ninguno. Bueno, muchísimas gracias, estudiante, por estar aquí compartiendo con nosotros en Celebridad al Descubierto de Nica Urbano. Y bueno, mientras nosotros seguimos aquí disfrutando con nuestra riquísima crepa, bueno, también quiero que le dé un mensaje primero que nada a todos los fans que te siguen a través de tu música panameña. Las cámaras son tuyas. Bueno, ante todo quiero saludar
a todos los fans que están viendo Nica Urbano, de parte del estudiante, humildemente. El estudiante, baby, tú y yo, amándonos en la habitación del tiempo. Ella la que me pudo enamorar, con mi mejor amigo se quedó, por eso que conmigo tatuquear. Bueno, dale un mensaje positivo, no a la droga, no a la violencia, estudien, sean como yo, el estudiante, y echen hacia adelante, no dejen que sus sueños se echen para atrás y échenle toda la gana del mundo directamente de Panamá 507, un saludo a mi gente de Fortin, DJ Chato, o sea, toda la pandilla, DJ Rey, Luisito Miss, toda la gente que me acompaña y bueno, los quiero mucho y gracias por el apoyo y gracias por el apoyo a la gente de Nica Urbano. Que Dios me lo bendiga. Bueno, y nosotros continuamos con más de Nica Urbano.